Este ejercicio es una canción de Adele titulada Rolling in the Deep. Es un ejercicio bastante sencillo que nos va a venir bien para ejercitar los acordes de quinta y también para ganar fuerza en los dedos y ganar precisión en la púa. Lo primero y lo más importante es saber qué acordes va a utilizar esta canción. Todos los acordes van a ser acordes de tónica y quinta, es decir, solamente dos notas. Y la tonalidad de esta canción es do, do menor. Por lo tanto, el primer acorde va a ser do con quinta. Luego también va a utilizar un si bemol con quinta. También va a utilizar un la bemol con quinta. Y también va a utilizar un sol con quinta. Estos son los únicos cuatro acordes que utiliza la canción. Entonces, recuérdalos. Do en el traste 3. Si bemol en el 1. Y ahora en la sexta cuerda, en el 4, la bemol. Y en el 3, sol. Vale, y el pulso, casi toda la canción son corcheas. De manera que quedaría así. Si te fijas, estoy haciendo palm mute, ¿vale? Con la palma de la mano apoyada en el puente. Y hago palm mute. Y voy contando tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si te fijas, toco dos golpes en cada tiempo. Por lo tanto, estoy tocando corcheas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues el primer riff es fácil. Solo hay que tocar do, un compás. Luego sol. Luego si bemol. Y ahora medio compás sol y medio compás si bemol. Hasta ahí es fácil de comprender. Pero hace una pequeña jugada. Y es... justo la primera corchea del siguiente compás todavía la mantiene en la nota anterior. De manera que haría esto. Do, 2, 3, 4 y sol, 2, 3, 4 y si bemol, 2, 3, 4 y sol y cambio y vuelvo. ¿Veis un poco cómo funciona? En vez de hacer aquí 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el siguiente otras 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que hace es en el do... le quita una al sol y se la mantiene en el do. De manera que haríamos 9 y 7, ¿vale? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, ¿vale? Pero en realidad no le quita una al siguiente, porque el siguiente se la vuelve a quitar al siguiente. Y el siguiente se la vuelve a quitar al siguiente. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola, que siempre le va robando la nota al siguiente acorde. De manera que el que sufre es el último acorde, que se queda con una menos, para luego volver a reciclar y volver a empezar con el do. Todo quedaría así. Y vuelve. ¿Veis? Bueno, a partir de aquí ya este efecto no se vuelve a repetir. Luego hay el preestribillo, es fácil porque es la bemol, compás entero, si bemol, sol, la bemol. Repetimos: la bemol, si bemol y sol dos veces. Dos compases. Hasta aquí ya hemos terminado el preestribillo. Ahora viene el estribillo, que quitamos el palm mute y ya abrimos. Y queda do, si bemol, la bemol, medio la bemol, medio si bemol. Y otra vez. Do, si bemol, medio la bemol, medio la bemol, medio si bemol. Y prácticamente vuelve a empezar la canción, hace todo lo mismo otra vez. Pero el segundo estribillo es ligeramente distinto. Hace la primera ronda igual, do, si bemol, la bemol, medio la bemol, medio si bemol, otra vez, todo igual. Y ahora en vez de acabar o pasar a otra parte, alarga un poco el estribillo y hace la bemol, si bemol, do, si bemol, la bemol dos veces y si bemol dos veces. Luego hay una parte que se queda sola la batería, que tenemos que estar en silencio. Luego hay otro preestribillo, pero en este caso lo tocaremos con redondas, es decir, cuatro tiempos cada nota. Dos, tres, cua. Dos, tres, cua. Dos, tres, cua. Y ahora blancas. Uno, dos, uno, dos, otras redondas. Dos, tres, cua. Dos, tres, cua. Dos, tres, cuatro y blancas, dos, dos, y volveríamos a tocar el estribillo final cuatro veces, todo abierto y fin.